Bueno, pues nos hemos venido a la Virgen del Camino. De la Virgen del Camino un poquito más adelante, a mano izquierda, haciendo esa raqueta, ¿verdad? Por debajo. Pues nos venimos a esta carretera que llega hasta Quintana, lo menos. A Quintana, ahí ya. Hasta el polígono de Onzonilla, si quieres. O sea, sí, claro, porque hace todo... Polígono de Cinella y al polígono de León. De Villacedré. De Villacedré. Sí, señor. Onzonilla y Villacedré. Villacedré. Tenemos a Tilba, esto es la parte interior, esto es lo que ustedes ven en la carretera o en la margen derecha y dirán a Tilba. ¿Qué significa Tilba? Miguel Ángel, a Tilba que ya lleváis desde el año 60 y... Siete. Desde el año fundada 67. Por mi padre. Fundado por tu padre. Y puso tu padre el nombre de Atilba porque era aislamientos... térmicos, industriales, leoneses y el nombre de mi padre. Y el nombre de tu padre, que es para rematar, pues un nombre que ha quedado ahí ya en la memoria de un montón de empresas que han utilizado vuestros servicios y que siguen utilizando. Porque esta explanada es donde se meten los vehículos que ahora están pues por ahí funcionando. Exactamente. Y haciendo el mantenimiento o la instalación. Yo ahora vengo y digo, bueno, pues, ¿a qué se dedica el Tilba? Ya lo sabemos que el nombre nos orienta un poco, aislamientos térmicos, pero vemos todas estas tuberías que ahora se han puesto mucho de moda cuando vamos a los establecimientos de hostelería, que sirven un poco de decoración, pero al mismo tiempo dan servicio. Quiere decir que en hostelería, ¿qué es lo que ofrecéis vosotros? En hostelería hacemos el aire acondicionado, hacemos la renovación y ventilación del local, sí. Y eso es nuestro principal en hostelería. En hostelería y luego en comercio, porque también claro, hablamos de hostelería, en comercio, sí, bueno. En servicios en general, quiere decir todo lo que sean locales. Sí. El destino del local, ya. Claro. Porque nosotros cuando vemos esos tubos, muchos pueden pensar, uy, mira qué decoración, ¿no? Bueno, sí, decoración. Tipo americano. Sí, pero al mismo tiempo es una instalación obligatoria que tienen todos estos establecimientos de dar un tipo de aireación. Sí, además entra dentro de las normativas y demás de ventilación y renovación de aire, que ahora en estos momentos es muy importante también. Vosotros no solamente instaláis y dais mantenimiento, sino que también orientáis al cliente según la calidad, vamos, según las características del local, de sí. La actividad a la que se refiere. Vosotros tenéis un estudio completo todo. Sí, sí, se hace un estudio porque no todos los locales sirven para todo. Entonces, según la normativa, necesitas un tipo de ventilación y renovación dependiendo del local. Mucho más antes, cuando se fumaba. Ahora, ya que no se fuma, tiene otro tipo de proyección. Sí, y luego también hay mucha diferencia entre un local de, por ejemplo, una tienda de ropa, diferente que uno de hostelería, supongo que la aireación... Sí, es diferente, es diferente. Sí, claro. Porque aunque ya no se fume, como dices, pero también sí. Lleva una normativa completa. Llevan unas normativas que tienes que cumplir y dependiendo del local, así tiene que ser la ventilación. Sí. Luego nosotros también os hemos visto salir de garajes, de comunidades y todo eso. ¿Qué es lo que hacéis en los garajes? En los garajes, en obra terminada... lo que hacemos es el mantenimiento siempre a propuesta del administrador de la comunidad, de averías, de roturas y golpes de los conductos ya instalados, de los extractores, cambio de motor si se ha estropeado, de correas y demás. En obra nueva, pues hacemos lo mismo, la renovación, la ventilación del edificio, tanto de zona, todos son zonas comunes, garaje, vestíbulos, trasteros y demás. Sí, porque los garajes tienen que tener una aireación también. Sí, 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 y muy importante además. Sí, sí. Es muy importante. Y luego ya, lógicamente, lo que es en la industria. Todo lo que es instalaciones tanto de agroganaderas como industriales y de cualquier tipo de industria, el tema de ventilación, de aireación, de climatización, todo lo trabajáis. Exactamente, eso es lo que hacemos. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos visualizar una empresa cualquiera, no hace falta decir el nombre, vosotros llegáis y ¿cuál es vuestro procedimiento? Es decir, primeramente hacéis una revisión, yo tengo una industria, yo os llamo y digo, mirarme esto y darme soluciones. ¿Qué es lo primero que hacéis? Revisar, sí, estudiar... Lo primero ante todo, sus necesidades, ¿para qué nos han llamado?
y a partir de ahí buscar las mayores posibilidades de subsanar todo lo que ellos nos han pedido hasta donde podamos. Uh-huh. Eso es lo tanto en aislamiento. Aislamiento térmico, me refiero a aislamiento de tuberías, ¿eh? Sí, sí, sí. Aislamiento frío, calor y condensados, como aire acondicionado, como todo lo que es extracción, renovación, ventilación. Vosotros hacéis una revisión de la maquinaria que yo tengo, veis si es la apropiada, veis si está funcionando de forma adecuada o tiene a lo mejor algún tipo de restricción, si necesita filtros, todo eso, sí, os encargáis. Sí, si es la necesidad de lo que nos ha propuesto el cliente, por supuesto. Miramos, lo primero, si los equipos ya están dentro de las nuevas normativas y se le propone los cambios que debe de efectuar para estar dentro de esos cambios. Y a partir de ahí se le hace una propuesta que, que depende ya del cliente. Aquí vemos todo esto. Esto todo son tuberías de interior, de exterior, o bueno, de estas que vemos en los establecimientos. Bueno, estas son grandes, pero... Grandes, más pequeñas. Sí. Todo está cuadradas, circulares. Todo depende de las necesidades y de lo que nos vamos a proponer hacer. Enséñanos alguna máquina de las que utilizáis para ensamblar y cosas de estas. Bueno, este es el área de trabajo. Nos han dejado ahora un momento tranquilos para que podamos hablar, ¿no? Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Dónde vemos todas Esta es la máquina que hace los conductos rectangulares cuadrados de la instalación, de chapa. Es decir, todo eso que hemos visto afuera, todo se hace... Aquí, en esta máquina. Elementos. Bien. Y a esta es la máquina, el plasma, la que corta las figuras. Ajá, o sea que con aquel puntero de allí pasando según los dibujos que vosotros tengáis ya preparados hacer... Se hacen unos dibujos en el ordenador, se manda a la máquina, lo anidas con las distancias de la chapa que vas a trabajar y los anida allí y empieza a cortar. Corta las chapas, pues, codos, injertos, o sea, lo que necesites, de las medidas que necesites. ¿Y cómo cortaba tu padre cuando no había esto? A mano. ¿Con la cizalla? Tijera. Sí, con la cizalla. Pero no creas, ¿eh? Las cizallas ya han evolucionado. Ya las hay ya eléctricas. Ya no es aquella de a mano. Claro. Ah. Ya las hay eléctricas y además sin... Sí. Yo conocí aquellas cizallas de esa de... Esta es la... Que hacías... Hacías callos. Hacías callos tanto en el dedo como en la palma de la mano, ¿eh? Sí. No pienses que las cosas van evolucionando. No somos... Sí. No estamos en la edad de piedra. Sí. Tampoco existían estas máquinas, ni fregadoras, ni cizallas. Aquello era un trabajo completamente diferente. Claro. También la normativa era diferente y era otra... Estaba empezando, porque nosotros empezamos con el aislamiento térmico, con la impermeabilización, hacíamos naves, poníamos chapas, hacíamos las naves, la cubierta, las paredes y todo eso, y todo eso se ha ido evolucionando y evolucionas hacia los nuevos... Sí, las nuevas tendencias. Tendencias, sí. Exactamente, entonces vas... Ahora dejas eso de lado, ya no lo trabajamos, ni falsos techos, que antes colocábamos falsos techos, y ahora te dedicas más a lo que es la ventilación, el aire acondicionado, los conductos y todas estas cosillas. Pues muy bien, pues hemos visto una actividad muy interesante, ya habíamos venido a verte y la verdad es que me sorprende ver cómo cada día hay una cosa nueva que nos indicas y que, bueno, pues que nos sirve a todos un poquito de saber de dónde tirar cuando necesitemos algo de vuestra actividad. Miguel Ángel, muchas gracias. Vamos a irnos porque si no, el trabajo se para. Sí, gracias a vosotros. Bueno, pues entramos en Ordoño desde Guzmán y hemos llegado al Valquiria. Aquí al principio a la derecha tenemos un sitio donde podemos venir a desayunar, a comer todos los días de la semana, con un buen menú. Y hoy, por ejemplo, que venimos de compras a esta zona, pues venimos a desayunar como casi todos los días y a disfrutar de un café y a ver qué nos toca hoy. Bueno, pues ya vemos aquí
Que está Isabel preparando. Hombre, Isabel, buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo me has visto de lejos, eh? Ya tiene su café. El café de todos los días, un churrito. Un churrito recién hecho de aquí, recién ¿no? Recién hecho, por supuesto. Oye, ¿qué tenemos así para desayunar hoy? Pues tienes tortilla, tienes rosquillas, churros, tostadas, bizcochos. Oye, vosotros abrís todos los días de la semana, ¿no? Todos los días. Y aquí podemos venir a comer el menú del día, tanto los días de diario como los domingos, siempre tenemos un buen menú del día para todos disfrutar. Todos los días, sí, al menos. Bueno, oye, ¿qué tenemos hoy de menú? ¿Algo así que te llame la atención a ti? Hay un arroz caldoso hoy. ¡Qué bueno! Con pollo y con marisco, por ejemplo. Por ejemplo. Pero tienes tomates rellenos de carne, también. Bueno, pues ensaladas. Un poco de pasta. Y luego de segundo, que nos... Pues tienes dorada la plancha hoy, por ejemplo. Y luego tienes sopitos, carne, pescado, para elegir un poco. Bueno, y luego postres, unos cuantos también. Unos cuantos, eso ya lo sé, porque hemos probado lo que tú haces y la verdad es que lo haces de maravilla. Vamos a continuar. Nos vamos de compras, hoy nos toca comprar por el barrio. Bueno, pues lleva paraguas, ¿eh? Sí. Lo pillas lloviendo. Voy a pagar esto y a comerme el churrito. Venga, hasta ahora. Gracias, hasta luego. Callejeando por León, nos hemos venido a República Argentina, Regaros Macoya. Estamos aquí para ver si Ana nos recibe y nos enseña un poquito todo lo que podemos encontrar en este mundo del regalo, del detalle, de todo lo que ustedes quieran. Vamos a ver a Ana. Ana, buenas tardes. Te pillamos como siempre, colocando, preparando cosas. Bueno, yo trajinando, ya sabes que no puedo estar quieta. Oye, es que además con esta tienda, que yo cada día te veo más detalles, más cosas. El que entre aquí y salga sin coger algo, es para darle con algo en la cabeza. Bueno, explícanos ahora en este momento, llega octubre en dos días, ¿qué es lo que la gente te pide? ¿Qué hace? ¿Ahora ya no se casan? ¿Ahora bueno, ahora ya no se casan, y con esta situación que tenemos, cada vez menos. Pero bueno, se están celebrando ya alguna primera comunión de esas que quedaron paralizadas sí. en mayo. Estamos ahora también vendiendo regalos de bodas de oro y bodas de plata. Y bueno, aquí preparando un poco ya, pensando en la campaña de Navidad. Fíjate, terminamos el verano, sí. Todavía no lo hemos terminado y yo ya estoy pensando en Navidades. Ya estamos pensando, sí señor, sí. Porque claro, la campaña hay que prepararla, hay que pedir. Este año no vamos a tener feria, está suspendida también la Feria de Madrid. Oye, aquí es, esto es venir y estar toda la mañana y aquí puedes encontrar de todo. Enhorabuena por esos 42 años y que sigas muchos más. Y nosotros nos vamos a continuar callejeando por León. Bueno, pues callejeando por León hemos venido a la calle Villafranca. Estamos aquí... Fíjate con qué cartelito, un 80% de descuento. Estamos en Silvia Marinelli, donde la moda, los precios y las marcas no están reñidos. Vamos hasta allí. Hola, buenas tardes. Hola, Silvia. Buenas tardes. Oye, estamos aquí en una tarde maravillosa de final de septiembre y decimos que las marcas, la moda y el precio no están reñidos. Explícanos por qué. Aquí trabajamos con unas marcas y unos grandes descuentos. Como podéis ver, siempre tenemos todo el año entre un 40 y un 50% en todos los productos. Asequibles para todo el mundo. Sí, y además hemos visto que hay un cartel a la puerta que nos dice que tenéis unas rebajas especiales ahora, ¿no? Sí, es para ir rematando ya lo del final de verano y a comenzar con lo de otoño, un poco otoño-invierno. Como podéis comprobar, ya tenemos un poco del avance. Tenemos ahí una pequeña sección, también tenemos aquí algo. Ya hemos ido recibiendo el escaparate. Estupendo. Aquí encontramos moda de mujer, tanto todas las tallas y algo de calzado, complementos, sí. También encontramos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos también otro pequeño avance de los complementos también. Bueno, pues nada, yo invito a todos que vengan a veros y que no solamente en época de rebajas, sino en todo tiempo, aquí pueden encontrar lo mejor de lo mejor. Estamos en el barrio de San Claudio, estamos en el cruce de Cipriano de la Huerga con San Vicente Mártir y estamos a la puerta de Pescados La Marina. Es una pescadería de barrio de toda la vida y que está Charo al frente, que hemos venido en varias ocasiones a visitarla y que tiene la verdad que un pescado impresionante. Pero no solamente vende el pescado, sino que también da sus recomendaciones, habla con la gente es un punto de referencia. Y si la gente viene del barrio aquí es porque hay buen producto, buena atención y buena calidad en todo. Vamos a ver a Charo. Bueno, pues ya estamos aquí con Charo.
Charo, buenos días. Buenos días. Hemos tenido que estar ahí agazapados mientras tú atendías a un montón de clientes. Sí, bueno. Oye, eso es que el barrio viene... te quiere, ¿eh? Sí, hombre. Y yo el barrio, sí. La gente viene con muchas ganas de pescadito, sí. Claro que sí. Yo he visto aquí mucha gente que yo conocía y hemos estado charlando. Al final es un punto de encuentro. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Cuántos años llevas ya aquí en el barrio? Bueno, pues fíjate, los que haga en noviembre, 12 años ya. 12 años, Pescados La Marina. Parece mentira. Hemos dejado que atienda un montón de clientes y, bueno, pues lógicamente se resiente el mostrador, por llamarlo de alguna forma, el expositor. Yo si ahora te preguntara qué pescado es el que está ahora en temporada, hoy empieza el otoño, ¿cuál es el pescado así que bueno, es de la época? Bueno, pues mira, la doradita viene muy bien, el calamar está viniendo muy bueno también, mejillones, bueno, ahora ya son extraordinarios. Sí, ya vemos que sí, muy buenos ahora, sí. Estupendos. Entonces, bueno, pues un poquitín así. El bocarte, que tiene un aspecto espectacular, claro que sí. Aquí vamos a preparar unos poquitos para un recadito. Yo he estado viendo también que a un cliente el bocarte lo abres, se lo le dejas limpio, se lo adaptas un poco a su consumo, ¿no? Eso es, para que ya es llegar a casa y prepararlo, que es un lío. Ya, bueno. Oye, luego también hemos visto unas doradas como las estabas preparando antes. Ah, sí. Y la gente te pregunta, ¿cómo está mejor la dorada? Bueno, pues mira, yo la verdad es que muy rica y jugosa está la sal, sí, porque queda con todo el juguito dentro, ajá, pero bueno, a mí realmente a la plancha. ¿A la plancha para ti? Sí, es como más me gusta. Estamos hablando de la dorada, que a la sal, a la plancha, muy buena. Pero el horno, que es a mí como me gusta, ¿cómo lo ves tú? Pues el horno muy bien también, jugosita, en 15 minutines, 20, tienes la dorada hecha... Y vamos, fantástica. Y al horno yo creo que hay un montón de pescados que combinan muy bien también, ¿no? Al horno, mira, que te queda muy rica también la bertorella hecha en el horno. Fíjate, que parece que todo el mundo así en salsita o en filetes, frita. Pues al horno hecha filetines queda muy sabrosa. Uh-huh. Y con unos berberechines así por encima que suelta el juguín de los berberechos, es un complemento fenomenal. Sí. Bueno, esta es una de las muy cuestiones bueno, en las cuales nos podemos encontrar en una pescadería de barrio, una pescadería que atiende al público, que es un punto de encuentro y que no solamente nos vamos a comprar el producto, sino que también nos van a dar la receta, la mejor forma de hacer. Yo antes estaba oyendo a un cliente que te decía, oye, ¿cómo están los mejillones? Dice, porque sé que si me dices que están buenos, son porque están buenos. Sí, sí, porque hay veces que vienen muy flojitos. Y entonces, claro, pues ya dices, si es para un arroz, sí, pero si es para comer así, pues no merece la pena. Pero bueno, ahora, por ejemplo, es una época muy buena de mejillones. Y luego también te he visto lo mismo con el tema del calamar, que le has dicho, ¿para qué quieres el calamar? Sí. Dice, bueno, pues este no te lo recomiendo. Claro. Para las patatas te recomiendo otra cosa. Claro, ¿no? Claro que sí, porque bueno, pues es más sabroso, te queda bien también, lo que pasa que, bueno, es diferente. Sí, cada producto según como lo vayamos a hacer. Eso es, así es. La trucha, que es un pescado que es de todo el año, porque la piscifactoría es lo que es, que está en alza, está... Depende. Es que depende mucho, la trucha a lo mejor un día vendes dos cajas y otro día pues ahí te quedó. Se queda ahí. Sí. Que la trucha esta me dices que es de León. De aquí de León, del río Selmo. ¿Sí? Mira qué bueno. Pues sí, bueno. Sí, es muy buena. Bueno. Pero bueno, pues hay días. Sí. Bueno, pues al final lo que si queremos un pescado en concreto te lo podemos encargar de un día para otro. Sin ningún problema. Si queremos hacer un preparado especial a base de marisco y demás, también se te encarga. También sin ningún problema, porque eso se encarga todo y al día siguiente todo está aquí. Estupendo. Bueno, pues nada, vamos a continuar nuestra ruta. Muy bien. Y vamos a ver si venimos a hacerte la compra porque... Fantástico. Con este muestrario no podemos dejarlo perder. Muy bien. Venga, Charo, hasta otro momento. Muchísimas gracias.